aventureros, bienvenidos de nuevo a otra aventura. Ya sabéis que en mi afán de documentar todo el GR247, sus variantes, sus derivaciones, hoy me encuentro de nuevo en la derivación número 1, el Pilarillo Cumbre de Peña Alta. Pero como esa derivación es muy pequeña, arrancando desde Orcera, creo que es un kilómetro y poco, yo me he venido hasta la localidad de Benatae, al área recreativa Fuente de San Miguel, para hacer un recorrido de aproximadamente unos 5 kilómetros y un poquito hasta la cumbre de Peña Alta. También nos juntaremos con el PR, que arranca desde la parte de Orcera, pero desde aquí me parecía hacerlo un poco más interesante y enseñaros un poco de más cosas. Como habéis visto en la introducción del vídeo, a ese peñón vamos a subir. Ese puntito blanco, lo que me gustan a mí las casetas. Y sí, ya habéis visto también atrás en la espalda la esterilla. ¿Por qué? Porque bueno, tengo un amor a las casetas increíble. En este canal caseta veo noche que paso. Vamos a intentarlo. Es domingo 21 de marzo, hace un día primaveral, pero las noches son gélidas, llegando en esta zona a menos 5 grados. Pero no he terminado todavía. No me he traído ni el tar, ni chaqueta, ni saco de dormir, porque siempre me sobra. Y si consigo hacer una buena lumbre, que creo que hay lumbre, vamos a triunfar. Si no, pues nos volveremos al coche porque no da tiempo de sobra. Son las 1 de la tarde, aventureros, que comience esta aventura. Como habéis visto, hay un pequeño desvío a mano derecha, que es el carril que sube a la caseta. Es más o menos intuitivo, ya que este sendero no está señalizado como tal hasta que no lleguemos al enlace del PR, porque solo tenemos que tirar hacia la cumbre. Y bueno, esta ruta es cortita, podéis venir a pasar el día al área recreativa, hacer la ruta tempranito, cuando bajes te pilla a la hora de comer. Lo único, el tramo final, muy característico para llegar a este tipo de casetas, es que es un senderito estrecho, un camino de herradura que nos llevará a la cumbre. Se parece mucho a Navalperal, a Torraso, a Santa María. Aquí dice Cumbre de Peña Alta, PRA 179. O sea, que seguramente desde la fuente sube un senderito más directo. Yo ya sabéis, con mis patas opto por el carril forestal. Tampoco, no va de 10 minutos más o 10 minutos menos. Ay, pero seguimos. A ver, hace un momento acabo de grabar de abajo, pero ya veis que he llegado a otro cartel. Pero esta vez dejamos el carril y cogemos el sendero. Lo que pasa que este sendero va a ser una ascensión importante hacia la cumbre de ahí arriba. No sé si conectará con el carril, porque esta parte no me la conozco, pero no sé lo que hacer. ¿Qué hacemos, aventureros? ¿Tiro por aquí y me arriesgo a que esto esté bastante mal? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a andar un poquito el sendero, a ver cómo está para mis patas y si no vuelvo a la pista forestal. Vamos a ver. Bueno, pues llevo un ratito andando y la verdad es que, hombre, está más empinado que la pista forestal. Está ascendiendo más rápidamente, pero me sorprende que el senderito está bastante limpio. No hay piedras grandes que estorben ni nada parecido y se anda muy muy bien, la verdad. No os voy a engañar. Sabiendo que casi seguro que la pista forestal llega hasta el camino de herradura, pues ya que cada uno elija, de todas maneras seguramente, si consigo pasar la noche, bajaré por la pista forestal ya más tranquilo. ¿Conseguiré pasar la noche? ¿Habrá sido un error no traerme la chaqueta ni el tar? Aunque llevo camiseta térmica. Dentro de lo que cabe, está todo un poco controlado, porque el coche a las malas lo tenemos a 5 kilómetros. No pasa nada por bajar de noche. Pero bueno, un poquito de intriga a esta aventura. Yo como siempre. Thank you.
este último repecho subida hasta el cartel que os acabo de enseñar. Uf, se está metiendo conmigo. Volcamos las dos y excepto el pequeño desvío que habéis visto, está claramente señalizado, y una marca en un pino, no hemos visto nada más. Eso sí, repito que el sendero está muy pisado y está muy claro, la verdad. No sé si este cartel será el enlace con el PR de Orcera, porque hasta ahora no hemos tenido ningún enlace. Solo en el cartel ese que ponía Fuente San Miguel por la Buitrera, que eso ya te está diciendo que es un sendero que lo mismo no está tan andado. Ay, estoy llegando a cartel. A ver qué nos informa. No, no estáis locos. Aquello es nieve, porque la tormentilla está la Filomena 2 que dijeron este fin de semana, ayer concretamente sábado, dejó un par de dedos de nieve, sobre todo por la zona de pontones. Ahora sí que sí, estamos en el PR180, ya que el que traíamos era el 179. Esto sí ya es la derivación. Veo incluso por aquí el tranco, lo estaba viendo brillar allá al fondo. Y a partir de aquí la cosa se pone mucho más empinada, pero nos queda menos de un kilómetro. Vamos por el último tirón. Bueno, pues tal cual os decía, llegamos al anchurón donde da el coche la vuelta del forestal y a partir de ahí empieza este caminito hasta la cima. No la veo todavía, pero nos tiene que quedar poquito. Lo que no sé es si hay aquí vértice geodésico para echarme una fotito. ¿Por qué? Porque he patentado una foto en los vértices geodésicos que podéis ver en Instagram, os los dejo por aquí y me seguís, ya que subo foto diaria y un reel de naturaleza diario por la mañana. Casi nada para el cuerpo, ¿eh? Y ya que estoy, lo digo ahora que luego se me olvida. Si te gusta este tipo de aventuras, suscríbete, es gratis, no te cuesta nada. Dale a like y déjame un comentario que yo siempre te lo respondo. Ay, la última subida me mata, ¿eh? Hemos llegado, estamos arriba, vamos a ver lo que nos encontramos dentro. Este puntito siempre me pone un poquito nervioso. Menudo porchado y bicenco, ¿eh? Unas lucecitas aquí. Pues ya está, echando un vistazo a todo, veis que está perfecto, o sea, vamos a pasar una noche increíble aquí arriba, volvemos a pasar una noche en una caseta. Menudas vistas. Yo creo que voy a esperarme a mañana para grabar las vistas, para que esté más despejado, ya que hoy está el día un poco más turbio, por así decirlo. Tenemos agua y todo, y hay mucha leña, aunque como siempre yo voy a recoger para dejar más de la que hay aquí arriba. ¡Ah, qué alegría! Pero bueno, antes voy a comer, que son las 2:30. Hemos tardado poquito en subir. Aventureros, ya me veis aquí a pelo, sin micro y sin nada. Con la térmica y hace fresquito, aunque veáis sol, porque es que está la nieve ahí al lado y el airecito que corre, tela.
Voy con la cartera ya para hacer método de recoger leña y llevarla con la cartera. Yo calculo unos 3-4 viajes para mí y no gastar más de 10-12 palos que hay ahí. Tampoco hay muchos, pero no quiero gastarlos. Y yo me surto de por aquí, que a toda esta ladera pues hay bastantes palos. Por ejemplo, allí hay uno, voy a por él. Y allí también hay un árbol seco caído, se verá, ¿veis? Y puedo coger palos perfectamente. Calculo 3-4 viajes, ya os digo. Y con eso puedo pasar la noche. Una estufa pequeña necesita menos. Os ha gustado el invento de la sierra, pero lo voy a dejar para otro vídeo donde os enseñaré varios artilugios como ese. Ya lo veis, volcamos casi a las 6, nos queda una hora y pico de luz. Con eso ya echamos la noche, esta estufa es mucho más pequeña. Ahora toca lo de siempre, voy a limpiar este refugio. Pero antes, en vez de dormir en este somier, he visto que ahí debajo, en el subterráneo que tiene, donde está el depósito de agua, hay una hamaca rota. Una hamaca de estas de tumbona, de patio, básicamente. Ahora la veré. Y yo creo que si la arreglo, porque está rota, con la esterilla puede ser mejor que el somier este de muelle. Creedme. Está el codo de la estufa totalmente deshecho y dudo que pueda funcionar. Todavía la encendemos y tenemos que bajarnos a la noche. No lo sé, no lo había visto hasta ahora, la verdad. Y después de todo el trabajo de subir leña, bueno, vamos a intentarlo. Voy a intentar ahí arreglarlo con papel albal. Yo también tengo papel albal en el kit de emergencia para estas cosas, por ejemplo. A ver si puedo arreglarlo. Bueno, os pongo en situación, ¿vale? Yo el refugio lo tengo preparado. Yo voy a grabar la puesta de sol y todas las vistas desde aquí arriba, ¿vale? Por si acaso. Voy a hacer una prueba en la estufa y si hace humo, me cojo las cosas y me bajo, porque aquí no se puede estar con la puerta abierta con tal de que el humo se vaya, como comprenderéis. Y tenga un margen de error, ya que no tengo abrigo y aparte está el toque de queda, que tengo que volver a casa. En fin, vamos a ir lidiando con las cosas que vayan ocurriendo. Al final siempre se me lían las cosas, ¿os dais cuenta? Es que siempre. Sí, vaya pintas tengo con la bandana en el cuello y este gorro para las orejas, porque tengo ya frío.
¿vale? No frío de extremo, pero tengo frío. Bueno, pues ya se ha ido el sol. Los móviles no graban muy bien las puestas de sol, necesitaría un filtro y demás, pero bueno. Vamos a ver si hace humo la chimenea, porque a partir de aquí tengo aproximadamente una media hora para desaparecer de este sendero y por lo menos coger la pista forestal, que ya a partir de ahí sería pan comido bajar al coche. Vamos a probar. Voy a gastar un pequeño trozo de pastilla para lo húmedo. Vamos a ver lo que pasa. Vale, tapamos. Está pasando el tiempo. Vemos que hay mucho humo, que es lo que yo pretendía, ¿vale? Pues ya lo veis, en principio parece que no. No vamos a quedar. Nos vamos a quedar. A las malas, 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 sería quitar la chimenea de aquí y echar los palos ahí, porque una vez tomada la decisión no podemos estar bajándonos para abajo. Es complicado, podemos, pero es complicado. Vamos a ver. Bueno, excepto esta cabellera de loco, todo marcha bien. Esto va bien, mi tirito abierto para que entre el aire y circule para arriba, aunque consuma un poco más. Ahora mismo solo me estoy calentando con piñas. Son las 8:30, voy a colocar el termómetro a ver qué temperatura hace tanto fuera como dentro. Y voy a ir preparando un poquito para comer o para picar algo y poco más. Ya a partir de aquí ya está todo hecho, aventureros. Ya toca relajarse y pensar en mañana. Quiero hacer una referencia al papel albal de la chimenea, porque fijaros, tener un kit preparado tiene mucho uso el papel albal, pero fíjate por dónde me ha venido bien para tapar lo roto del tubo y arreglar la chimenea. Si no, pues a lo mejor no podemos estar aquí. Es una tontería, pero me ha gustado darle un uso real. Luego tengo que apuntar que lo he usado para volver a reponerlo. Ya me veis, ya está, llegamos casi a las 1. La estufa marcha, he metido la leña aquí, hay más fuera, nos va a sobrar más que de sobra, muchísima. Me gusta dejar leña aquí. Y lo que siempre digo, respetar estas casetas si subís. Yo esto lo hago por documentarlas, por un poco la aventura, es de eso de lo que se trata mis vídeos. Pero recuerdo que estas casetas no están para pasar la noche como un refugio de un sendero como tal. Creo que se me ha entendido. Y aún así, si subís, por lo menos, pues respetarlas y cuidarlas y las dejéis más limpias de lo que las encontré. Dicho esto, aventureros, yo me voy a dormir, ahora daré una palmada, un fundido a negro y nos vemos en el amanecer. ¡Hasta ahora!
días, aventureros. Bueno, buenos días para mí. Vosotros seguís viendo este vídeo con la Sierra de Alcará allí para el fondo. Segura la villa, se ve un poquillo de Cazorla, tierras manchegas. Pues estamos aquí ya. Yo me voy a despedir, pero antes me preguntaréis, Pedro, ¿dónde está el amanecer? Pues bien, os lo cuento rápidamente. Como cada vez que va pasando, se acaba el invierno, entra la primavera y el verano, amanece antes, yo puse el reloj a las 7:30, no es que me haya dormido. Y ya había salido. El rapero. Ya había salido el sol. 10 minutos, 12, pues bueno, esa es la diferencia y me he perdido el amanecer. Pero bueno, tenemos estas magníficas vistas, no pasa absolutamente nada. Yo ya lo tengo todo recogido, está todo perfecto, ha sobrado mucha leña. Yo casi que lo sabía porque esas estufas consumen muy poquito. Y he pasado una noche muy buena, calentito, el invento de la hamaca para mí perfecto, así es que no tengo mucho más que añadir, que me eché una foto en esa piedra que luego la subiré a Instagram, en ese peñón. Así es que nada, aventureros, yo voy ya hacia el coche, lo que siempre digo cuando llego al final del vídeo, suscríbete, dale a like, deja un comentario, es totalmente gratuito y nos ayudáis un montón tanto a mí como a cualquier creador de contenido que sigáis. Y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Adiós!